¿Todos ¿Cómo están? Bienvenidos al interrogatorio. Soy Silvestre López Portillo. El invitado del día de hoy es la prueba de que las medias tintas no existen. Menos cuando se trabaja, se produce, se conduce, se analiza, se critica, se alaba o se escribe. Siempre ha sido criticado y odiado, pero también respetado y amado. Ha escrito, traducido, producido teatro, hecho doblaje. Conducción de radio, televisión, muchas cosas. La Universidad de las Américas Puebla y el Interrogatorio tienen el gusto de recibir al conductor, productor, escritor, actor y estando, pero también René Franco. ¿Qué usted? Maestro, ¿cómo estás? Mi René, toma asiento. ¿De qué lado? Bienvenido, acá. usted acá. Tú acá. Okay, gracias. Hola. <laughs> ¿Cómo están? Nombre completo. René Franco Velasco. Fecha y lugar de nacimiento. 20 de enero de 1965, Ciudad de México. ¿Quién es y qué hace tu padre? Actualmente está, está retirado, hace muy, muy poco, estaba dando clases en, su, en la última etapa de su carrera de trabajo, estaba dando clases, aunque se retiró porque se decepcionó un poco de la, del correr de las universidades en las que estaba dando clases. Eh, para él, el, el trabajo de las universidades se ha vuelto un poquito más negocio. ¿Se puede saber de qué daba clase? Sí, este, él, él es un experto en control de calidad y en, en manufactura. Y daba clases de manufactura con un, con un sentido personal o con un sentido este, más eh, humano, ¿no? Uh -huh. y entonces, esa era su cátedra, y ya no la da. Okay. ¿Quién es y qué es tu madre? Mi mamá es, eh, se acaba de retirar hace tres meses de la Secretaría de Educación Pública. Eh, se retiró a los 75 años de edad de supervisora de jardines de niños después de una carrera larguísima, más de cuatro o cinco décadas, este, con eh, trabajos en preescolar. Okay. En la educación preescolar en México. ¿Hermanos tienes? Sí. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Bueno, uno es pedagogo, trabaja haciendo planes y programas de estudio en la UNAM, eh, otra es actualmente terapeuta de personas de la tercera edad en España porque se casó. Y tengo otro hermano que es programador, programador de computación y de cosas ahí muy serias. ¿sí? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo eras en la primaria, René? Primero. Hasta tercero de primaria, muy aplicado, muy, muy aplicado. O sea, no era como muy complicado, era como. me iba bien. Y después de tercero y primaria, no sé qué pasó, pero me volví un poco más neurótico. Yo siempre fui neurótico, nada más. Niño neurótico. ¿Dónde estudiaste la secundaria y el bachillerato? ¿El Colegio Madrid? El Colegio Madrid, de la Ciudad de México. Sí. ¿Cómo fue estudiar en el Colegio Madrid? Es eh, interesante porque es interesante y bueno, y al mismo tiempo es un poquito una burbuja. Uh -huh. Es un. Como, como la herencia del Colegio de Madrid es um, los maestros que huyeron de la Guerra Civil Española, entonces eh, vinieron muy buenos maestros y con una vocación científica y laica y muy interesante y de mucho estudio y de una vocación liberal. Entonces. Es muy interesante vivir eso, pero al mismo tiempo crea una burbuja en la cual tú empiezas a pensar que el mundo es así, que el mundo es posible, que el mundo eh, tiene una cierta lógica. Y cuando sales de ahí te das cuenta que el resto del mundo no tiene esa misma lógica. Y entonces eh, creo que lo mejor que hice fue no quedarme a estudiar en la UNAM. Como muchos amigos que se fueron a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales o a Filosofía en la UNAM, uh -huh. yo decidí que no. Y me iba a ir al otro lado del mundo. Entonces me fui a Azcapozalco, a la Guam de Azcapozalco. Pero, perdón, pero, diseño industrial, ¿no? Eh, me fui a estudiar arquitectura primero porque yo quería estudiar algo que tuviera ciencias sociales y ciencias exactas. Ok. Y porque no sabía dibujar. Y ahí me encontré el diseño industrial y me quedé en diseño industrial. Ok. ¿Te acuerdas qué leías, qué oías, cómo te nutrías en la preparatoria, universidad, esa época. Oía La Pantera, Radio 590 La Pantera, este, y oía eh, el radio. Ya después, cuando empecé a crecer, tomé la decisión de oír um, rock. Yo creo que la culpa la tuvo el Dressed to Kill del grupo Kiss, uh -huh. que a muchos chamacos nos hizo oír rock. ¿no? Esa portada fue así de, ay, mira estos payasos, vamos a oír rock. Y luego ya era la época en la que en México, al menos, empezó en esos lugares, un poquito más tarde, a meterse Pink Floyd y a meterse otras cosas. Y fue así, más bien, ah, mira, vamos a escuchar esto. Pero también oíamos trova cubana y cosas por el estilo, ¿no? Digo, ¿por qué decides o terminar o dar suspender o algo la carrera y meterte a otro lado? Y seguir. Ah, bueno, yo dejé de estudiar la carrera eh, cuando me ofrecieron a mí dar clases en la carrera. Pensé que eso no era una manera de hacer las cosas de manera correcta. Uh -huh. La acabé, o sea, regresé después, años después, y la terminé. Okay. Eh, pero la, la dejé porque tenía muchas otras cosas que hacer, había otras cosas que hacer que no fueran eso, pero nunca la he dejado del todo. ¿eh? O sea, cuando digo el proceso de producción, uh -huh. eh, es lo que a mí más me ha servido, el proceso de producción, el saber diseñar un proceso de producción. Porque la, no hay una carrera de productor de televisión. No existe. Y no existe una carrera de productor de tu propia vida uh -huh. o de productor de, de radio. Uh -huh. O sea, hay carreras de comunicación. Pero en ninguna de esas carreras se enfoca a, vamos a estudiar cómo se produce la televisión. Que eso sí pasa en otros países. Aquí no pasa tanto. Es más un oficio. Y lo vas aprendiendo sobre la marcha, igual que la televisión. Uh -huh. Es un oficio. Eh, creo que en el caso del periodismo, eso sí, claramente es un oficio, pero en el caso de la televisión hay más elementos. Entonces, para mí producir o saber producir ruta crítica, análisis de proyectos de inversión, este. Mercado. Eh, en, en serio, o sea, y, y, y línea de producción, a mí me permite hacer el programa de tele en una sola toma sin repetir. Porque yo lo que creo es que si no somos más eficientes en este país. Es porque no respetamos suficientemente nuestra hueva. O sea, de verdad, no tenemos suficiente respeto, porque lo que más nos gusta hacer es retrabajar. Porque tenemos esta manía de hacerlo mal una vez, sin darnos cuenta de la cantidad de tiempo que eso nos cuesta a nosotros y les cuesta a los demás. Entonces, cuando tenemos esa mala cultura de hacer eso, no estamos respetando lo que creemos estar haciendo. O sea, si lo que queremos realmente es tirarla a gusto, Necesitamos hacer las cosas bien una vez. Me voy a regresar en tu proceso porque, primero que nada, ¿cómo entras al economista? Por, por invitación de Cecilia Cune, Cecilia Cune ¿por ¿Dónde la conoces? ¿Por qué te invita? Cecilia Cune también del Colegio Madrid. A mí me invitan primero a... El Colegio Madrid es una buena manera de, de, de conocer gente cercana a, a intereses muy propios. O sea, eh, Rodrigo Johnson, que trabajaba en la Casa Universitaria de Libro, director de, te de teatro, me invita a, a, a quedarme o, o a trabajar en la Casa Universitaria de Libro. Eh, ahí trabajaba, o ahí la directora era la mamá de uno de mis amigos. Este, este amigo era Bond, de Bond y los Enemigos del Silencio. O sea, cuando yo era chamaco, jugábamos fútbol y nos llevábamos Saúl Hernández, Carlos Cuarón. Frata, etcétera. Era esa generación de personas. O sea, Bon, y, y algunos hacían cine. Salvador Aguirre también era de nuestra generación. Este, mucha gente, ¿eh? de verdad, mucha gente en ese tono. Entonces, un día hicimos una revista. La revista se convirtió en una página para el periódico El Economista. Y ahí me invitan a mí a ser reportero de cultura. Y entro. Y, y ahí ya los caminos de cada quien se fueron como diversificando. A mí, yo me quedé trabajando con Luis Enrique Mercado. Al que te lo puedo decir es mi maestro de periodismo, que tiene la idea de que el periodismo no es una carrera, es, una pro, es un oficio. Y el que tiene el oficio o el que tiene la intuición puede hacer el oficio, y el que no, no. ¿Cómo le haces entonces cuando de repente te enfrentas a la cultura? O sea, por, decides la cultura, te dicen, te invitan cultura, la cultura con C mayúscula. No, la, la cultura sentido. es lo que haces. La cultura no es cierto eso de que se divida en cultura y espectáculos, por ejemplo. no, Eso es una tontería. Pero en aquella época se separaban muchas cosas. Es bueno, muy la fácil, fecha. señores de la A ver, en, se destruye el mundo, explota todo. Ustedes son antropólogos y arqueólogos. En 5000 años sacan así de la tierra un, el, el, una copia del Laberinto de la Soledad de Octavio Paz y un disco de Belinda. ¿no? ¿Cuál desechan como no cultura? ¿Cuál tiran a la basura? Ninguno, porque los dos son cultura de ese tiempo. O sea, los dos reflejan los actos y actitudes y acciones y manera de vivir de ese tiempo. Los dos. Entonces, cuando tú haces esas diferencias, se te está olvidando que la televisión y televisa es cultura. Es una cultura que tiene que ver con los negocios, es una cultura que tiene que ver con lo que algunas personas llaman eh, manipulación de medios. Y si tú realmente te vas a poner a estudiar eso, tienes que tener un char de tres pasos para atrás y observarlo con cuidado. Hay que procurarla, defenderla, difundirla, y hay que ir a toda la profundidad hasta donde se pueda, pero también hay que ir a toda la superficialidad. Y con respecto a la prensa cultural, uh -huh. pues sí, estuve ahí participando en la, en la prensa cultural, fui a las conferencias de prensa, molesté a Rafael Tobar y Teresa dos o tres veces en algunas conferencias de prensa, sobre todo en cambios de sexenio, y, y también me di cuenta que es una farándula. O sea, la prensa de cultura es una farándula en chiquito, igual que la prensa de cine, ¿no? Entonces, este, un día, escribiendo una columna, Rafa Martínez del Teleguía, entonces, uh -huh. republica una columna mía en Teleguía y me doy cuenta que existe un mundo mucho más grande, de mucha más réplica y mucho más brutal. Y a mí me empiezan a invitar, o sea, me invitan a un programa llamado Caiga quien caiga, uh -huh. en uh, en TV Azteca, Mónica Garza me, uh -huh. me invita a ese programa y entonces entro al mundo del chisme del espectáculo, al mundo de la farándula. Entonces hay personas que me ubican o me identifican con Origen, Marta Figueroa, Pati Chapoy, Daniel Bisoño, etc. Y sí, pertenezco y he pertenecido a esos periodistas. Pero también cuando empezó este, mi trabajo en el economista, yo escribía junto, o sea, era considerado junto con José Javier Navarro, Oscar Sarkis, eh, Javier Velasco y los que escribían de rock. ¿no? Y, entonces, en, en, y, y, y entonces, en esta cosa de quedarme en medio, a lo mejor no soy ni de uno ni del otro lado, pero a lo mejor soy de los dos. ¿no? Entonces, para mí lo más interesante es pararte y observar desde distintos ángulos la mis el mismo fenómeno. O sea, a mí me tocó estar en la academia de Azteca, en la Academia 1, haciendo un programa que se llamaba El Recreo. Uh -huh. Y yo veía la academia desde ahí, desde los... Eh, desde monitores. los... De, no, 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 desde los monitores, desde los rieles de las cámaras uh -huh. que rodeaban a la casa esa. Entonces yo me asomaba y me quedaba viendo ahí a, a Miriam y a Yair y a toda esa primera generación y hacía un programa que se llamaba El Recreo. Y tiempo después viví en Big Brother, uh -huh. adentro de la casa. Entonces sí es así como de... Madre Santa, y cuando entras es otra experiencia. Entonces es como, para mí ha sido como, a ver, me voy a parar en todos los ángulos que pueda a ver cómo se ve desde aquí, ¿no? Uh -huh. Porque eso es información, y mientras más información tengas, es mejor. ¿Teleguía? Rafa Martínez me invitó a colaborar. ¿Qué pasa? Así como conoce la farándula, ¿qué le conoces a la farándula? ¿Qué sabes de la farándula? Cuando entras a Teleguía, perdón, pero Teleguía era de las revistas más leídas. Sí. Digas lo que digas, sí. deja tú si fueras bueno o malo, eras Fu muy leída. Fue una, fue, una <laughs> fue una época esquizofrénica, porque yo cobraba cheque en Editorial Televisa y, trabaja, y cobraba en TV Azteca. O sea, era así como de, oh, ¿yo ahora <laughs> qué hago? O sea, trabajaba cuadro, pero me invitaban a este otro. O sea, una de las principales características que aprendí gracias a Luis Enrique Mercado al trabajar en El Economista es que hay un target de audiencia. O sea, el target de audiencia del periódico El Economista son hombres y mujeres de negocios de entre 20, 21, 24 y 45, 50, 55 años. Y el target de revistas como en su tiempo Teleguía y después fue mi guía, las revistas de son señoras de entre 17 y 45 de menores niveles socioeconómicos. Entonces, el ejercicio que yo hice en aquel entonces fue escribir para el economista para ese target de audiencia y escribir en esta revista para este otro target de audiencia. Sigo con el tiempo y me regreso un poco porque voy un poco me voy temporal 96 y creas la taquilla. ¿Cómo surge un programa de radio? ¿Cómo surge la taquilla? Si sí, hasta hoy hay muchas cosas, pero ¿cómo surge la taquilla? En el periódico El Economista cuando yo tenía como 30 años de edad, estaba un día haciendo el stando para la redacción. La redacción de un periódico es algo muy simpático porque son muchas cabecitas escribiendo. Entonces me paraba yo ahí, les decía, ¿quieren que hagamos la orgía del economista? Entonces, sí, claro, en la orgía del economista, así se las empecé a escribir, y estaban, ja, 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 estaba, o sea, se sale el director y dice, ¿qué están haciendo? No, yo, a, a, vete a tu maldita cosa, a trabajar y no sé qué. Entonces, un amigo se acerca y me dice, tú deberías ser como David Letterman. Yo dije, pues, ¿quién es Letterman? Yo no sabía. Vi a Letterman y dije, ah, yo debería ser como David Letterman. O sea, <laughs> me encantaría hacer esto. Y después me di cuenta que no lo iba a conseguir. Es más, ni siquiera lo he logrado. O sea, yo sigo en la persecución de tratar de acercarme lo más posible a lo que hizo David Letterman. Pero no lo he logrado. Pero ese ha sido el intento. Entonces yo dije, ok, 30 años de edad me doy 10 años para conseguir el show, porque no lo voy a conseguir rápido. Y mientras tanto, ¿qué hago? Bueno, este amigo y otro amigo querían hacer un show para camioneros y nos reunimos en un restaurante y me dijeron, queremos hacer un show de radio para camioneros. Y dije, no, vamos a hacer una cosa que se va a llamar el show de René Franco. Y me dijeron, ¿qué? Como que les hackeé el show y empecé a diseñar un show de comedia y entretenimiento que era el mismo show de tele, pero en radio. Porque en radio... No necesitas toda la escenografía ni nada, necesitas la mente de las personas. Y entonces decidí comenzar haciéndolo en radio. Eso es la taquilla. ¿Cuál ha sido tu rol en la taquilla? O sea, ¿por qué entonces obviamente produces? Es también eres la cara o la voz principal, pero de repente también ya puedes dejar. Hay días en donde ya ya no sale René Franco porque estás viajando, estás haciendo otra Casi nunca pasa eso. Yo si nunca dejo más de 15 días del programa. Bueno, a lo Mejor de vacaciones, pero digo, tu rol más. es. Jefe, o tú das la primera nota, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo te tienes también que echar a veces para atrás o para adelante a veces en un equipo? Tu rol en tu equipo. Mira, en el caso en particular de la taquilla, uh -huh. y en el caso en particular de que yo esté en un programa de radio y yo tenga la titularidad del programa, para bien o para mal, uh -huh. yo tengo un talento prestado. O sea, no es mío porque esos talentos no le pertenecen a nadie. Pero el talento es como un fideicomiso. Así lo digo porque cuando tú dices que tienes un talento, hay como una cosa de este, nada más está diciendo cosas. Pero entendiendo que no es, no es de uno. El, el talento que a mí me, 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 me el universo, lo que quieras, me dotó, es la capacidad de organizar una conversación al aire y construirla como si estuviera planeada. En los 20 años de radio de la taquilla, nunca he hecho una sola escaleta. Nunca. Si tú oyes el programa, parecería ser que hay una redacción. Parecería ser que hay una escaleta y un orden de las notas. Parecería ser que hay un presupuesto de información. No lo hay. Aunque encargues, tú que traes, tú que traes o tú investigas. Cada una, el sistema es este. Cada persona que está al aire en el programa, trae su propia información. Uh -huh. Me la manda por correo electrónico. Uh -huh. Yo entro al aire a las 11.30. 11 uh -huh. Yo traigo la mía. Entonces, juntas cuatro personas con diferentes informaciones. A las 11.29, con 50 segundos, veo los mails. La magia de la improvisación, René. Ha llegado un día que dices, si notas, va al Chile como sea y improvisamos todos. Sin ¿Dentro duda? de todo ese caos? No o, un día, todos los días. Okay. Hay ocasiones en las que no hay suficiente información. Uh -huh. Y entonces, por lo menos tu seguro servidor dice, bienvenidos a su gustada sección, el café no está bien servido. Eh, Silvestre, Dígame. por la mañana tomaste café. Tomé café, un vaso de plástico, pero rico. ¿El vaso de plástico lo tiraste? Lo tiré a dónde. Reciclado, donde dice plástico. Recicla los... tus vasos. Recicla este porque me lo encontré Eres en... una persona que recicla la basura. Lo que puedo sí René, de modo lo lamento. Caral, ¿Y te sí. sientes culpable? ¿Hay una culpa en no reciclarla? Pues no, ya no, ya me tengo que empezar como que a acostumbrar, pero ahí la llevamos. Vamos a oír esto del Recycle Tour de Cici Top que vino a México en tal día. Esto se llama Recycler. Ok. Bien, pero el punto es que inventas algo al aire porque estás al aire y necesitas darle un ritmo a las cosas. Eso es lo bonito de hacer ese programa de radio, que nunca sé qué va a pasar. Quiero informarle a los chamacos del Outlap que, que son muy, muy, muy fregones cuando le preguntan a gente como yo, pero entonces la censura, ¿verdad que hay censura, no? Y nos censuran y no nos dicen nada. Bueno, tienes firmados contratos con una empresa como Radio Fórmula, por ejemplo, tienes una licencia de doctor Cuando y te examen. pueden demandar. O sea, hay una responsabilidad en varios sentidos, en la cual si tu información no es adecuada, correcta, o, 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 o veraz, o bien hecha, o no sabes cuál es el sentido de esa información y a dónde va, mañana te caen con una demanda. O sea, hay demandas civiles, comerciales, mercantiles, hay de todo tipo, hay responsabilidades y hay cosas que, claro, desde la postura de, de, de los que están escuchando, no, oh, que diga esto, que lo diga <laughs> ahora, porque yo lo quiero escuchar. Espérame. Yo tengo un enorme control editorial sobre los productos que hago. Sobre ese noche ya llegué. Yo tengo un gran control editorial. A mí Televisa no me lo revisa. Ojo, a lo mejor me pueden decir, oye, ¿podrías quitar este chiste porque los fans de este artista nos traen hasta el gorro? O sea, es en serio, ¿eh? O sea, ¿han visto de repente a los Belifans y esos? ¿Sí los han visto? ¿Sí? No se metan con los Belifans, porque les tiran el Twitter. Entonces, si yo salgo y empiezas a decir, es que Belinda tal, y lo ven ahí arriba y dicen, ay, qué horror, oye, no puedes quitar ese, porque ayer nos llovieron 52 mil millones de tweets de los sí, belifans. Sí. bueno, ok. O hay cosas en las cuales de pronto, por, por la delicadeza de los temas, tienes que tener una verdadera autosupervisión. Son los famosos riesgos o costos de la democracia o de la libertad de expresión que realmente sí existe, pero al mismo tiempo hay toda una serie de características ahí. O sea, hace poco se supo mucho el caso de Carmen Aristegui, que Carmen Aristegui dice, yo tengo que estar aquí, Incluso en contra de lo que la estación de radio quiere. Yo no creo que eso sea cierto. Yo no creo que las estaciones de radio en México sean o tengan que ser espacios públicos. Creo que algunas estaciones de radio pueden y deben tal vez ser espacios públicos. Para eso está el Instituto Mexicano de la Radio. Pero las estaciones privadas tienen... Intereses y políticas editoriales. Para eso hay contratos. Y si no concitas con ello, pues entonces no vas a poder trabajar con ellos. Cuando estás escribiendo, y todavía me sigo en el tono de que estás escribiendo la parte de cultura, estás escribiendo espectáculos, estás escribiendo y eres unas palabras. Cuando entras a radio y eres una voz, ¿te vas acercando a ser conocido? ¿Te vas acercando a ser un personaje? ¿Te vas acercando a ser fama? ¿Cómo te va llegando precisamente a que ya te vayan reconociendo? No, la fama yo la decidí cuando tenía 14 años. Mm -hmm porque me di cuenta que mi verdadera vocación es ser exhibicionista. Un día me quedé pensando, ¿hay algún René Franco? Y no me digas que lo No buscaste. hay. Ah. Ah. Entonces tengo que apropiarme del nombre. ¿Cómo te apropias del nombre de una persona? Publicitándolo. ¿Cómo lo publicito gratuitamente? Haciendo cosas y ligándolas al nombre. El problema, o el, o el problema para mí es el siguiente: que no soy claramente identificable con la profesión. O sea, no es como José Ramón Fernández, periodista de deportes. Este es como René Franco, quién sabe qué fregados es. ¿No? Y eso ha sido malo para el personaje, muy divertido para mí, pero también un poquito un misterio, una cosa rara. Como llegas solo a México en TV Azteca, tele a través de Ricardo Medina Macías, el, el, el director editorial del Economista. Y, tipo, primero, ¿cómo llegas a llegar? ¿Y es tele? Digo, ¿ya habías entrado? Es... El problema no fue ese. El problema fue que se dividió en aquel entonces Noticias de Entretenimiento y ese programa se partió en dos y convirtieron uno Hechos AM y el otro lo convirtieron en Programa de Entretenimiento. Entonces, ahí lo parten y a mí me piden que haga la conducción titular del otro, porque en Televisa regresaba Guillermo Ochoa. Y entonces a mí me ponen contra Guillermo Ochoa, Canal 13, Canal 2, a los seis meses de haber entrado a la televisora. De ahí caiga quien caiga, tomo la recreo, la academia. Vas pasando por todos lados. ¿Tú ya te considerabas estar en una cadena de televisión y a donde te mandaran? Yo tenía la sensación o la idea de que yo iba a hacer mi programa Late Night Talk Show para el Canal 13 originalmente. Pero esto venía directamente de que cuando yo era adolescente yo veía a Sergio Romano y veía a Luis Espota y veía a Víctor Trujillo en Imevisión. Y veía a José Ramón Fernández y Raúl Orbañanos en Mi Visión. Yo decía, ahí creo que me pueden aceptar más Bellas Saldaña, Jorge Saldaña. Lo que no me imaginé es que terminara yo, o sea, hiciera yo el programa, que ahora acaba de cumplir 10 años, en Televisa. O sea, eso sí no me lo imaginaba. Y ahorita en este momento no puedes decir que Televisa sea, porque ya no lo pueden decir, como ah, es que Televisa nos manipula y nos... No, no, no. Una vez más frente a la transformación del streaming, esa empresa enorme está necesitada de retransformarse y reinventarse porque actualmente están el Internet a todo lo que da. Y ustedes tienen millones de opciones para eso. Porque tampoco queremos que los gringos de Netflix o los aquellos o estos sean los únicos que nos distribuyan el contenido. También queremos que los mexicanos como Televisa distribuyan el contenido y tú tengas la opción de ver las películas mexicanas, los canales este, o, o a los que les gusten las telenovelas que puedan comprarlas por streaming si así lo desean. Te con la novela completa, ya ni te esperas. Lo que Lo que sea necesario. Pero no puedes tirar una empresa mexicana así. O, o, no, o no hacerlo. Y en este momento es uno de los puntos más importantes en la historia de esa empresa mexicana porque está enfrente de una reconversión industrial que no se esperaba y que yo creo que la va a lograr. Pero es interesantísimo lo que está pasando. Otra de tus chambas, nada más para regresar. Participas también y te dices en la parte de comentarista y todo de los premios Oscars. Es una chamba que nunca quedas bien. Yo hice cuatro sesiones de los Óscares uh -huh. para TV Azteca. 2000 a 2003. Eh, y el año pasado hice los Grammys para Televisa también con Maca Carriedo. Uh -huh. Yo creo que lo más significativo que, que para mí fue esa transmisión es que en aquel entonces la estaba produciendo Guillermo Pérez Grobas. Y le dije a Guillermo Pérez Grobas, oye, a mí me da la impresión de que lo que deberías hacer es narrar los Óscares como si fuera fútbol. ¿Cómo? Le digo, del tiempo en el cual se entrega el premio, al tiempo en el cual la persona se para y camina al podio, hay un espacio en el que necesitas comentaristas. O sea, yo pondría dos traductores simultáneos a que tradujeran la ceremonia y comentaristas para los espacios en blanco. Me fui de ahí después de esa plática y me habló y me dijo, pues vas al aire, y yo, espérate, y, y me mandó a hacer ese trabajo. Los Óscares los y los Grammys son muy, muy, muy interesantes porque el guión completo llega en la mañana. Entonces, la labor de traducción no tiene que ser tortuosa. Cuando oyes una mala traducción de los Óscares o de los Grammys, es que la gente no hizo su chamba. O sea, tomas la traducción y primero la traduces. Sí, ya sabes lo que discursos. van a decir los que se suben y los pequeños cambios los agarras y los comentas. Pero no te mandan ya los discursos, René, de un ganador y traduces. No, hacer, los discursos o no, chistes. pero todo lo demás claro, escaleta, está sí. ahí. No está el monólogo de los chistes, no. pero la escaleta y todo lo que van a decir las personas sí está. Sí, sí está. Está el, el 70 75% de la ceremonia está, está ya, ya escrita. Entonces, no tiene ningún sentido hacer una mala traducción de los Oscars o los Grammys. Ahorita, por ejemplo, que estaba ya haciendo los Grammys para, para Televisa, hubo un momento en el cual de repente apareció Barack Obama y no estaba en el guión. Ah, ok, esto es traducción. Traduces. Pero el resto estaba escrito. Estaba escrito. ¿Cómo sales de TV Azteca? ¿Por qué sales de TV Azteca? Porque, porque, porque decidí que no era el lugar para hacer mi programa de televisión. Ok. Regresas al teatro y te armas la última y nos vamos. Luego haces la traducción de la adaptación de Rent. La, la, la última y nos vamos fue una, fue una... Yo participé un poco en el diseño de escenografía en aquel entonces. Creo que la última y nos vamos es el subtítulo que le puso Rodrigo Ajá. a el señor Puntil y su chofer Mati de Bertolt Brecht. De Brecht. ¿Qué más hice? Este, eh, eh, hice varias obras como producción, eh, pero yo diría que cuando ya me metí en una obra que, en la cual fue muy, fue muy valiosa para mí, fue Pegados, una comedia musical diferente, así se llamaba, con Alejandro Gou. Porque, y así lo digo, esa fue tal vez la primera producción verdaderamente profesional de teatro en mi caso. Que tú hiciste. Sí, con Alex. ¿Por qué fueron todos los demás ensayos? ¿O vas aprendiendo? ¿Vas... ¿Por qué? ¿Por qué digo que fue...? El primer montaje realmente profesional para mí, porque es un montaje en el cual estuvo muy fuerte en algún momento y al final salimos más amigos que como entramos. O sea, dejamos las cosas del nivel profesional en el nivel profesional. Y esa es una gran diferencia. O sea, cuando ya no te lo tomas a personal, sino sabes... Que hay tensiones intrínsecas en el asunto y que de esas tensiones, y así un día me lo dijo Alejandro Soberón Curí, me dijo: Mira, lo más importante de todo esto es que seamos más amigos de lo que entramos porque las tensiones son naturales. Y sí, yo creo que ese es el montaje más, el punto más profesional de producción de teatro que me ha tocado hacer. Tenorio cómico, ¿cómo te animas a hacerte el tenorio, a echarte el tenorio cómico, René? Mira, si no fuera por Bruce Boren, vicepresidente de Televisa Networks. Creo que nunca habríamos podido hacer el formato de televisión que estamos haciendo. Bruce entendió rápidamente que queríamos hacer un late-night talk show. Cuando yo le hablaba a los ejecutivos en México que quería hacer un late-night talk show, me decían... Y así. En cambio, Bruce dijo, ah, como lo quieres. Incluso él aportó algunas ideas de un show que hacía en Inglaterra, Jonathan Ross, porque él, es, él, él, él conoce el formato íntimamente. Yo por andar viendo Monty Python y Kids in the Hall y Saturday Night Live y Letterman, y... yo quería hacer eso, pero entré en una época en la que no existía. Ahora. El que se para ahí dice, se han fijado que cuando salen al super y tal, que a mí lo que me pasó fue que y cuenta su observación de lo que ocurre o lo que le ocurre a él o su observación de sí mismo, ese es el stand-up de observación esencial para el late night. No había stand-up en México cuando yo empecé a querer hacer este show y me invitaron al tenorio cómico. Y fue una gran manera de hacer comedia en vivo ante público en vivo para empezar a entender cómo se hacía la comedia en vivo ante público en vivo y poder llevarla después al programa de televisión. 2005, entras a Big Brother. ¿Es tu yes. entrada a Televisa? ¿Es si entro a Big Brother a cambio de mi programa? Ya me habían invitado y me habían hecho algunas propuestas que yo no quería cuando me invitan a Big Brother por segunda vez. Uh -huh. Yo digo que sí, pero que saliendo de Big Brother quiero hacer un programa de televisión. Y entonces cuando me dijeron, "Está bien", dije, "Ay, voy a vivir en Big Brother" y me metieron a Big Brother. Tuvo padre. Es Eso muy sea, bueno. Es una gran experiencia. ¿Sí? Buenísima. ¿Por qué? La mejor del mundo. ¿En qué? Sentido? Porque es terapia Gestalt y conductista 24 horas al día. Entonces, si te entregas y chillas y, "Ay, ah, yo no fui, mamá, mamá", yo. sales y ah, Estoy terapeado y estás terapeado. <laughs> Eres otro. En cambio, si entras y no voy a revelar nada de mí mismo, sales y te traumas un año. Fue difícil. Difícil, al principio. ¿Qué fue lo más difícil? Mis alergias. El proceso de adaptación de mis mucosas nasales a la alergia de la casa recién pintada. Uf. Cuando sales, ¿qué? Bendito Dios, pero ¿qué? Ya eres una figura, además que te dieron. Cuando salí de Big Brother. Te amaron y te odiaron. Ya era otro. Pues sí. Bajo el conjuro de la palabra amor había cambiado. <laughs> es que cuando salí, me di cuenta que el público, en realidad, lo único que no le gusta es que les estés tratando de ver la cara. Entonces, si te muestras como el imbécil que eres, te aceptan. Obviamente también te has metido a doblaje y todo el rollo, pero ¿cómo llegas al stand-up? Voy a un bar aquí en México y me encuentro con Roberto Flores, el Chaparro Salazar, Macario, estaban todos ahí. Y les digo, hola, soy René F. me habían cara de, oh, el enemigo. Uh -huh. El enemigo ya llegó. Y les digo, oigan, me dan chance, me permitirían abrirles unos shows. Denme cinco minutos, tres minutos. Sofía, Diego Sanasi. Eh, me dan chance, Roberto Flores me da chance eh, y me permiten abrirles algunos de sus shows. ¿Qué piensas de los YouTubers que hacen o intentan o es pararte, recomiendas libros, haces lo que tú quieras ya en YouTube? La mayoría, uh -huh. salvo honrosos casos, no tienen control de calidad. El, en un universo en el que el número de canales tiende a infinito, el rating tiende a cero. Entonces hay personas que han volteado la cámara contra sí mismas y que se conforman con 100 viewers. Eso, esa es una pregunta que todos los blogueros y youtubers deberían hacerse. Pero están tan en la fama y están tan en la burbuja y están tan trepados encima de la burbuja que lo único que puede pasar es que alguien les reviente la burbuja. O sea, si Galaxia no comienza a conseguir mejores contenidos. ¿Hasta cuándo vas a poder hacer el. ¡Horas, ¡Oh, hijos de su O sea,. Sí, o sea. Mm, no, te entiendo. Y, y nosotros tenemos un poco la culpa de esto. O sea, de. Claro, somos. Un...! Esta cosa de, de, de sacar el micro. ¿No? <laughs> Está padre. Pero falta el siguiente nivel. Antes de entrar a las preguntas finales, rápido. El Público. ¿Qué piensas del público? El público en el cine, el público en el teatro, el público que consume. El público, ¿cuál es tu opinión de un público? El público en México yo creo que es un poquito poquito Gandaya. Los quiero a todos. <risa> <risa> Hagan ahí abrazo grupal. Sí. Pero sí creo que en México muchas veces hay un fenómeno que solo es de México, que es el, "Oye, está esta obra de teatro está buena?" Si no me lo garantizan 10 millones de veces, no saco 200 pesos de la bolsa y no los pago. Eso es muy del público mexicano, que tiene que ver hasta en el hecho de que somos uno de los países en el que se consume más piratería. Y además, consumen la piratería y luego van y, ay, ¿por qué no hay trabajo? Porque estás consumiendo la piratería, burras. Hoy en día, que la comunicación y los medios son una gran industria en la que hay mucho trabajo, mínimo paguen el producto. ¿No se dan cuenta que es el mismo sistema? Que ahí donde ustedes roban comprando de robado, se roban a ustedes mismos la oportunidad de trabajar en la industria. Y ese es el problema, yo creo, que tiene que ver mucho con la cultura del público mexicano. O sea, quieren que funcione una obra de teatro cuando la ponen. Pero cuando se trata de ir a pagar por una obra de teatro, le ponen 10 millones de pretextos y no le dan chance. Sí creo que hay un error en la cultura eh, general de la asistencia al entretenimiento en México. Y aún así es una gran industria. ¿Cuál es tu mayor vicio? Es que he tenido todos más. Vivir. ¿Qué es México para ti? Todavía una esperanza. ¿Quién es tu actor favorito? Yo creo que de Niro. Si pudieras vivir en cualquier época, ¿cuál sería? Esta. ¿Qué te hace llorar? La película Azares para tu boda de Julián Soler. <laughs> Cuando Joaquín Cordero regresa oh. con sus pantalones largos. <laughs> y Fernando Soler le dice: Ahí donde te veo, mijo, ¿me recuerdas a aquel chamaco al que le dije que los pantalones de hombre había que sabérselos ganar? Y usted se los va a saber ganar, ¿verdad? Mi hijo? Yo estoy con la puerta encerrada. <laughs> se los va a ganar, se los va a ganar, <laughs> Porque es mi terapia. ¿Cuál es tu grosería favorita? Puto. Sí, porque, porque es una gran palabra, ¿saben? O sea, es de hecho la única palabra que puede ser sustantivo y adjetivo en la misma frase. Es tan interesante esa palabra que si Arjona la hubiera descubierto, le habría hecho su canción. <laughs> Si pudieras hablar con alguien que ya falleció, ¿con quién sería? Lennon. Si tuvieras que escribir tu epitafio en este momento, ¿qué diría? Puto. <laughs> René Franco. Mi nombre es Ana Sofía. Estudio comunicación y producción de medios. Eh, mi pregunta es cómo es el proceso para que tú desarrolles un personaje cómico. Si vas a diseñar un personaje cómico, dibújalo. Dime un personaje cómico. a Ludovico Peluche. Ludovico Peluche. Dibújalo. Siéntate y dibújalo como es, qué colores tiene, cuáles son sus características, escribe aquí como lo quieres. Y si no lo dibujas, dibújalo en el espejo. Te pones así. Óigame, no, yo soy. <laughs> o sea, que Eugenio dibuja casi todos sus personajes iguales. O sea, perdón que lo diga, pero ese es su estilo. O sea, el qué moco, y habla así, y el otro es el de mi no Oiga, mi órgana, todos hablan parecido. Pero, 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 pero dibújalo. Diseñalo. ¿Quieres un personaje cómico? Diseñalo. Y ya la personalidad ya va saliendo o sea de cómo hable y todo. normalmente cuando escribes un personaje el personaje empieza a hacer las cosas solito parece una tontería pero cuando estás escribiendo yo escribí una obra de teatro una comedia musical que no se montó y después la monté yo con alumnos de repente estaba yo así de... y así de este personaje no diría eso a ver. Y entonces ya hablan solitos, y dice, Ay, en la madre hablan solitos. Este, pero además es mucho, además lo que pasa es, y eso me lo enseñó Marta Carrillo, tienes que escribir cuidadosamente la biografía del personaje. ¿Qué es? ¿Qué come, dónde vive, qué hace, quién son sus papás, quién son? Su... Y una vez es quita la biografía, ya empiezan a tener vida como solitos. Es bien loco esa onda, es bien, es bien loco eso de, de hacer eso. Bueno, yo soy Paulina Salazar y estudio producción, este, Comunicación y Producción de Medios. Y mi pregunta es: si hicieran una película de tu vida, ¿qué actor, vivo o muerto, te gustaría que interpretara tu papel? Leonardo DiCaprio. Si no gana el Oscar, no importa. O sea, si alguien va a interpretar mi vida, estaría fregón que fuera DiCaprio, ¿no? Sí. Claro. Hablando de la Universidad de Puebla diciendo: You know I'd like my life to be interpreted by o sea, Sí, ¿no? Es como cuando a Zapata lo, 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 lo interpretó Marlon Brando. En Viva Zapata, ¿no vieron Viva Zapata? Zapata era Marlon Brando. Entonces, ¿cuándo iba a pensar Zapata así de, me veo bien guapo? O sea... Ok, René, es Héctor García, egresado de comunicación. Eh, dos preguntas. ¿Qué le hace falta a la gente de México para aceptar mejores contenidos en cuanto a los youtubers que se están saliendo ahorita y que están pululando? Es decir, que no se mantengan solamente con un Galaxia, con un whatever, ¿sabes? Y que, obviamente, este escalón... No se, haga, no se reduzca, sino aumente el estándar de, de calidad. Y por otro lado, eh, muchos de los que están estudiando tienen la eh, intención, tal vez, de llegar a la radio, de llegar a Televisa, de llegar a TV Azteca. ¿Qué consejos les das tú para que lleguen y bueno, sean escuchados? no quede el currículum en un montón que va a la basura. En La primera pregunta es, ¿qué le hace falta al público mexicano para aceptar mejores contenidos en Internet? Nada, que haya mejores contenidos en Internet. Hay todo tipo de contenidos en, en streaming y en Internet. A lo que voy es a que los youtuberos y blogueros mexicanos están viviendo arriba de una burbuja. Y esa burbuja va a reventar. Entonces tienen que entender que vienen contenidos mucho más serios, mucho mejor elaborados. Y hay que estar pendiente de eso. Cuando esos contenidos lleguen, la gente los va a tomar. ¿Qué necesita alguien para ir a Televisa, TV Hasta que trabajar ahí? Ser muy necio. Y sobre todo, tener una idea clara de qué quiere hacer. Hay mucha gente que llega y me dice, oye, yo vengo contigo a trabajar, quiero que me des trabajo. Yo, ok, ¿qué haces? Lo que quieras. Entonces, yo lo que les sugiero a ustedes, que están chavitos, es uno, elijan trabajar en lo que más les gusta. Entonces, si es lo que más te gusta, eres capaz de dedicarle mucho tiempo. Lo más probable es que te vuelvas muy bueno y entonces te van a pagar. El dinero no es la meta. El dinero es la consecuencia de hacer bien lo que más te gusta. Me gusta mucho tu programa. Eh, soy, bueno, primero me llamo Mitzi, estudio Comunicación y Producción de Medios. Estoy a punto de graduarme y a mí me gustaría muchísimo dedicarme al periodismo cultural y me gusta mucho cómo lo. ¿Cómo haces tú periodismo cultural? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál dirías que es el secreto para hacer buen periodismo cultural? Eh, el problema de hacer periodismo y de ser reportero es que si no tienes la intuición, no lo vas a lograr. Importantísimo que lo sepas. O sea, el reportero ve, es como los Thundercats, ven más allá de lo evidente. <laughs> O sea, están en el mismo lugar que todos y ven lo mismo que todos. Son reporteros, reporteros. Se sube al metro y ve algo que los demás no están viendo. Y sabe que ahí hay una nota o una información que le importa a los demás. Pero lo primero es: ¿tienes la intuición o no? Métete a una redacción de periódico a trabajar. Bueno, me llamo Santiago, estudio de animación digital. Y hablando de lo de YouTube y de toda la cantidad de contenido que no tiene buena calidad. Uh, la animación lleva su tiempo. No es algo que los bloggers... Eh, me pongo a hablar enfrente de una cámara que sí lleva tiempo y sí lleva su esfuerzo. Pero la animación toma un poquito más. Entonces, eh, o es... Sacamos muy poco contenido y que lo vean muy pocas personas, o sacamos mucho, pero que no sea tan bueno el contenido. ¿Tú que, cuál de los dos escoges? Mi sugerencia, lo que yo haría, yo intentaría hacer las dos. O sea, me gustaría tener una empresa en donde si alguien llega y me paga, porque la que se hace más rápido cuesta menos, o a veces no, y me pagan por esto, tómalo. Y tal vez con ese dinero podría yo financiarme proyectos personales de mayor animación a largo plazo. O sea, el, pero el hecho de que conozcas la diferencia o la entiendas es muy interesante. O sea, lo interesante también es que qué chistoso que la animación sea muy... In, dependiendo de qué tan inanimada sea, o sea, qué tanto tiempo de tardes es, es mejor o peor. Pero, pero es tan fácil como esto. Supongamos que tú vas a una hamburguesería de comida rápida, ¿no? Y pides una hamburguesa. La comes, te alimentas, no te vas a morir de ella, tiene proteínas, entra carne, más o menos estás bien, eh, cuesta tanto. Okay. Supongamos que quieres comer bien. Vas a tener que sentarte y esperar el tiempo necesario para que se cocine algo mejor. Y el placer en ello va a ser mucho más elegante. Yo no abandonaría la idea de hacerlo con mucha calidad, a pesar de que eso conlleva sacrificios y riesgos. Porque en todo caso, al final de ese camino está la verdadera satisfacción. Ahí está. Bien. Hola René, yo soy Darwin de licenciatura en música y tengo un par de preguntas. La primera, cuando decías de que todo es cultura, cuando dices después de lo de los bloggers, retomando otra vez, ¿no crees que también forma parte, o sea, a pesar de que sea mal contenido, o sea, forma parte claramente de la sociedad mexicana? Y segunda pregunta, retomando dos cosas que dijiste. Una, este, somos un gran auditorio para un late night. Y este, cómo logras que este programa, que de, diciendo que somos una audiencia para un late night, una señora de 73 años, que es mi abuelita, religiosamente ve tu programa todos los sábados, a cómo va a misa los domingos. O sea, ¿cómo logras que, que llegues a estos dos tipos de audiencias sin ningún problema? Mira, el, el, la, la primera es los youtubers y bloggers y son cultura pura en el mejor sentido de la palabra buenos malos o regulares son cultura pura tienes que saber que el contexto de lo que estoy diciendo yo en este momento pertenece a este momento exactamente o sea a pesar si tú vives en la cultura de tu tiempo tienes la oportunidad de modificar lo que está pasando en tu tiempo y tienes que decir las cosas como las ves para porque yo no estoy diciéndole nada malo a los bloggers. Lo que les estoy diciendo es, aguas con ese éxito, les llegó de la nada, pero no les llegó porque sean muy buenos. Muy importante. Para estar los siguientes 20 años ahí es donde vamos a saber quién sí es y quién no es, porque es muy es diferente. Y están, insisto, y es lo que estoy diciendo, montados sobre una burbuja. Nada más. ¿Pero qué es cultura? Claro. En el año tal se creó una burbuja con respecto a esto de entretenimiento y tal, y lo puedes observar como cultura sin ningún problema. Dos. El formato de Late Night es muy interesante porque tiene principalmente dos públicos. Bueno, te voy a decir los, formatos, los contenidos del formato de Late Night. O, o quién, quién es el público de Late Night. Uno. Los chavos de escuela, que ahorita están casi completamente en el Internet y el late night lo ven por el Internet, incluyendo Jimmy Fallon. Pero en, en, en origen, en, en esencia, el late night que empieza a las 11.35 de la noche en Estados Unidos y que sigue hasta las 1.35 de la mañana atrae a dos tipos de personas. Uno, los escolares, los muy chavos, los hip. Los, Ay, estoy a las 2 de la mañana viendo un güey, o sea, y me está haciendo reír. Y a la gente de mucha edad. <laughs> en ambos extremos. Porque los de en medio generalmente se paran más temprano al día siguiente para irse a chambear. Y la otra, el último gran tip que no me terminan de entender, agarra a los anunciantes del noticiero. O sea, yo, yo sí estoy convencido de que si en lugar de poner los infomerciales, aunque tengas interés en los infomerciales agarrarás todavía a los anunciantes del noticiero tendrías o sea si el infomercial te da un punto el late night te puede dar tres y puedes vender el comercial del, de, o sea, agarrar a los mismos anunciantes del noticiero y venderles un programa de tres puntos no necesitas un gran rating y las grandes estrellas no van al prime time o sea si tú lo ves en el, en el late night los Madonnas y George Clooney y esos no van a las nueve de la noche ni van en la mañana solo van a late night. Entonces es una gran oportunidad y yo estoy de hecho trabajando mucho para que se abra ese late night, pero me está costando muchísimo trabajo y yo creo que lo que está pasando es que el trabajo que yo estoy haciendo no es para mí, es para la generación de ustedes. O sea que entre ustedes y los estandoperos y los que están viniendo, vienen ya cocinándose los que van a ser los conductores de los late nights de México después. Ojalá y me toque a mí abrir esa puerta. Ojalá.